Afición salvadoreña, sean bienvenidos a Selecta TV, el programa en el cual se habla de todas las selecciones nacionales de fútbol de nuestro país. Recuerde que todos los martes estamos completamente en vivo de las 8 de la noche por el canal de YouTube de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Vamos a hablar, por supuesto, de selección femenina, selección mayor. Por ahí también salimos a las calles a hacer un sondeo de cómo ve el partido la afición salvadoreña en las calles, por supuesto, entre El Salvador y Guatemala. Pero antes vamos a hablar, por supuesto, de selección femenina. Y para eso, pues, y para iniciar el programa con broche de oro, pues ya está con nosotros, por supuesto, Stephanie Fuentes, que es parte del cuerpo técnico de selecciones nacionales femeninas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Stephanie? Un placer, de verdad, tenerla acá con nosotros en Selecta TV. Bueno, así es, asistente técnico, por supuesto, selección sub-17, sub-20 y también selección mayor. Pero bueno, profesora, la verdad es de que ya las chicas saben ya del sorteo, ya están los rivales que se van a enfrentar. ¿Y cómo se sienten las chicas ya de saber, pues, los equipos a los cuales se va a jugar para esta eliminatoria? Motivadas, ya se dieron cuenta, hace poco fue el sorteo y quedamos en el grupo D, donde nos enfrentaremos contra Panamá, Aruba, Barbados y Belice. Iniciamos en noviembre, el 24 contra Belice, y después el 30 vamos a Aruba. Aruba. Ajá, y después hasta en abril, el 6 si no me equivoco, contra Barbados y finalizamos con Panamá. Son cuatro equipos muy difíciles. Sí, ¿cómo son las expectativas
profesora Stephanie, para poder pasar a una octagonal, es lo que viene después de estos partidos. Claro, claro, es muy complicado, pero tampoco imposible. Estamos trabajando de la mejor manera para poder llegar a la competencia bien. Así es, bueno, es el Mundial en el 2023 en Australia. Pero bueno, Stephanie, ¿cómo ve el trabajo de las chicas? ¿Cómo es esta pretemporada de microciclo? Ya es el tercero, ya sí, tengo entendido claro. Que mañana termina ya el tercer ya microciclo. Ya mañana termina, gracias a Dios. Pues dentro de lo previsto todo marcha muy bien. Estamos aprovechando el tiempo que tenemos para mejorar en todos los aspectos y llegar de la mejor manera posible. Pues las jugadoras están muy comprometidas, con muchas ganas de aportar. Hay una competencia sana y eso es muy importante porque hace que el nivel de intensidad sea alto. Así es, bueno, me decía de la competencia sana, ¿cómo ve a las chicas? ¿Cómo se sienten? También, ¿cómo es el trabajo que también se le implementa a estas chicas para que sean jugadoras muy técnicas y de alto rendimiento? La verdad es de que también vimos por ahí un amistoso contra Santa Tecla, se gana 6-0. Y sí, la verdad que se ve muy técnico el equipo, pero usted, ¿cómo ve el desenvolvimiento de estas chicas? Sí, profesor, gracias a Dios, estos partidos amistosos que hemos tenido nos ayuda a ver el funcionamiento del equipo y sacar conclusiones para ver las fortalezas y las debilidades y ir mejorando poco a poco. Así es, bueno, entonces se viene ya en noviembre. Ya esta serie de partidos para poder clasificar a una octagonal. ¿Algún mensaje a toda la afición salvadoreña, profesora Stephanie, que está pendiente de selección femenina y también pues de todo lo que viene esta competencia? Bueno, pues decirles que nosotros como cuerpo técnico estamos muy comprometidos, trabajando duro para lograr el objetivo. Sabemos que la única herramienta que tenemos es el día a día, aprovechar los microciclos para fortalecer el funcionamiento y pues vamos a dar lo mejor en ambas selecciones. Bueno, así es, muchas gracias. Gracias de verdad, a usted Stephanie por la invitación. Fuentes, también pues parte del cuerpo técnico, asistente técnico, para ser exacto, de selecciones femeninas. Estamos hablando de sub-17, sub-20 y también selección mayor. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, amigos que nos están viendo en estos momentos, vamos a seguir hablando también de selección femenina y también tuvimos la oportunidad de hablar con nuestra portera seleccionada nacional. Estamos hablando de por ahí también Idalia Serrano, que estuvo pendiente también de todo esto y también nos habló un poquito de su historia y de su vida y cómo le comenzó a gustar el fútbol. Así que veamos. Y seguimos con más de Selecta TV. Estamos en este momento con Idalia Serrano, nuestra portera de selección femenina, sub-20. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Idalia? Qué placer tenerte acá en las cámaras de Selecta TV. Muchas gracias. Mucho gusto tenerme aquí. Bueno, la verdad es de que han hecho grandes actuaciones. Vimos el último partido con selección de Panamá y la verdad hay grandes expectativas para esta selección. Coméntanos cómo te sentís con el grupo, Idalia, cuáles son las expectativas también para los siguientes partidos, también las siguientes competencias. Nos sentamos muy fuerte. Tenemos un juego amistoso ayer y hicimos muy bueno contra Santa Tecla. Siento que estamos muy fuertes este año y con poco tiempo que hemos estado juntas hemos hecho mucho progreso. Bueno, así es. Así es. Bueno, se jugó, sí, lo que tú me decías, el partido contra Santa Tecla, el cual se ganó 6-0. Sí. ¿Cómo te sentiste en este partido? ¿Cómo viste a tus compañeras también en este encuentro? Yo me sentí bien fuerte, sentí que podía tener mucha confianza con mis compañeras. Todas entrenamos bien fuerte esta semana, 3 veces al día estamos entrenando y sentí que fuimos bien preparadas para este partido. Bueno, ok, Idalia, mucha afición quiere conocer tu historia futbolística. Coméntame, ¿desde cuándo jugabas el fútbol tú? Tengo desde los casi 11 años jugando, ya tengo 22, mitad de mi vida. Bueno, ahí está, excelente. Y bueno, también mucha afición quisiera saber, ¿cómo o quién te inculcó el fútbol a ti? Un poco de mi familia y mi comunidad. Vivo en una comunidad que es muy hispana en los Estados Unidos y ahí todos nos encanta ir a los domingos a jugar contra todos. Ves tus papás, tus hermanos que juegan cada fin de semana y a mí me encantaban los deportes.
Y el fútbol siempre me llamó desde pequeña, siempre me quedé bien dedicada a ese deporte. Bueno, tus papás o tu familia, ¿cómo es el modo de apoyarte? ¿Qué te dicen ahora que estás en Selección Nacional de El Salvador? También orgullosos, me encantan, mi mamá y mi papá. Mi papá apenas falleció hace unos 5 años, pero él le encantaba El Salvador. Él quería, él usaba venir aquí cada año, pero con mi madre, ella siempre me está llamando. Vino el campamento Brillo en junio, ella estaba aquí conmigo por 3 semanas en el primer campamento y está muy orgullosa y va a venir a los Juegos aquí en noviembre contra Belice y las otras calificaciones. Qué bueno, siempre creo yo que la familia es algo muy importante para los deportistas, pero bueno, también hablanos de tu equipo en Estados Unidos, ¿cómo te desenvolves? ¿Cómo te sentís también de estar por allá? Sí, es una competición muy diferente, ya he estado con este equipo ya casi 4 años, voy a mi año 4, y es un cambio bien diferente viniendo de un equipo aquí nacional, compitiendo con muchachas de un país muy diferente, y allá es un tipo de fútbol que hemos entrenado con un equipo por mucho tiempo y aquí es algo nuevo porque hay muchas muchachas que están viniendo aquí y somos nuevas y jugando juntas es algo nuevo, pero me siento bien fuerte con este equipo porque todos estamos poniendo mucho trabajo, pero en la universidad allá es más como entreno todo el año, casi todos los días, es algo más constante. Bueno, ok, también comentanos ya en faceta de selección nacional, ¿cuáles son tus objetivos a largo plazo, Idalia, en las competencias que se vienen también? Sí, pues obvio es ganar juegos. Yo soy portera, no quiero que me anoten ni un gol. Eso. Esa es una de mis metas más grandes, prevenir los más goles que pueda y ayudar a mi equipo lo más que pueda haciendo mi trabajo. ¿Cómo? Así es, y la verdad es de que eres una gran portera, pero bueno, fíjate que también hay mucha afición y aquí me escribían porque muchos dicen, bueno, quiero ser delantero, quiero ser volante, quiero ser defensa, pero tú, ¿a quién viste, quién fue tu ejemplo para agarrar esta posición que para mí o para todos creo que es la más difícil del fútbol? No sé, desde chiquita yo he sido muy como... Me gustaba tirarme, me gustaba agarrar el balón y siempre notaban que era muy, tenía mucha, ¿cómo se dice? Tenía como, no me daba miedo tirarme, no me daba miedo agarrar el balón, no me daba miedo salir a los puños, pelear el balón y desde pequeña siempre me ha gustado eso y yo miraba mucho el equipo de los Estados Unidos, Hope Solo, era una de las porteras que desde pequeña la miraba y decía, ay, quiero ser como es ella, tapar esos balones, ir al mundial, ganar un mundial con ellas, ir a los olímpicos, cosas así. Desde pequeña me ha encantado ver las porteras. Y siento que el trabajo de nosotros es muy importante y me gusta esa parte del equipo que yo tengo que hacer mi trabajo, mantener lo que yo pueda hacer para continuar a ayudar al equipo. Sí, bueno, la verdad que ser portero, portera es la posición más difícil en el fútbol, en un equipo. Pero bueno, ya finalizando casi la entrevista, y dale a comentarnos cómo es el proceso, cómo es el trabajo con el profesor en esta selección nacional. Ahorita estamos trabajando muchas cosas, de todo. Hay de juego aéreo, juego con los pies, juego abajo con los balones. Y nomás entrenando con el equipo ahorita y acostumbrándonos todas juntas, pero siento que el trabajo es muy difícil, es una, para ayudarnos a salir más adelante como un equipo, pero es bueno que nos andan empujando, trabajando duro para que estemos preparados para esos partidos en el futuro. Bueno, Idalia, me gustaría que dijeras algunas palabras para toda la afición salvadoreña que te está viendo en estos momentos y que está esperando mucho de tu persona. Sí, nomás les quería decir que el apoyo es grande y se siente de todo, especialmente aquí en El Salvador y las personas que son de los Estados Unidos que también son de El Salvador. Siento mucha el soporte y ¿cómo se dice? La aflicción. Sí, la afición, exacto. Perdón.
Y no, pero es muy importante, como especialmente como un equipo femenino, estamos creciendo y necesitamos ese soporte. Y siento que con más partidos, más juego y más tiempo, esa aflicción va a crecer más. Bueno, excelente. Muchas gracias de verdad, Idalia Serrano. Qué bueno que hayas compartido con nosotros estas palabras y te esperamos siempre acá en nuestro programa de Selecta TV. Muchas gracias por tenerme. Bueno, gracias a ti. Estuvo con nosotros Idalia Serrano, portera nacional. Nosotros seguimos con más de Selecta TV. Idalia Serrano, portera nacional, pero seguimos hablando de selección femenina de El Salvador. Está con nosotros el director técnico Eric Acuña. ¿Qué tal, profesor? Qué bueno que esté con nosotros. Un gusto saludarlo. Un saludo a toda la afición. Bueno, profesor, para iniciar esta entrevista hubo un incidente y también pues me gustaría que usted hablara de lo que sucedió. Bueno, primero que nada, es bien importante dejar bien en claro que la postura del cuerpo técnico de las selecciones femeninas siempre ha sido bien clara y es que sin trabajo y sin disciplina no vamos a llegar a ninguna parte. Creo que es una de las cosas que han sido menos ponderadas en el pasado y los resultados están claros, ¿no? El orden piramidal que tenemos que seguir con respecto a nuestra ruta, a nuestro rumbo es ese. Y la disciplina siempre va a ser muy importante. Y realmente nosotros no damos declaraciones y por eso no hemos dado declaraciones, por lo menos de nuestra parte. Lógicamente este es un medio oficial de la federación y pues estamos y estaremos siempre abiertos a dar declaraciones con respecto a esto, pero realmente no damos declaraciones con respecto a este tema porque es un tema camerino. Y el tema camerino es un tema muy jugadoras, muy cuerpo técnico. Realmente nos hace falta muchísimo profesionalismo si nos ponemos a meter a los medios en esto, porque, y no es porque los medios no tengan ponderancia dentro de esto, pero es que el camerino es algo demasiado privado para llevarlo a medios. Es un tema de caballerosidad. O sea, ni yo tengo que hablar de las jugadoras, ni las jugadoras tienen que hablar del cuerpo técnico porque es algo camerino. Por lo menos lo he aprendido así en todos mis años como futbolista profesional y en mis años como entrenador profesional. Entonces, yo realmente dar declaraciones con respecto a temas disciplinarios caería en un esta es mi versión y esta es tu versión. Y al no haber un juez, caeríamos en un problema no adecuado. Lo que podemos decirte como cuerpo técnico es que estamos haciendo el trabajo lo más adecuado posible. Llevamos 11 microciclos con selección sub-20, 2 microciclos con selección sub-17, tercer microciclo con selección mayor, y el único objetivo de este microciclo es tener disciplina y trabajo para llegar al éxito. Bueno, así es, profesor Erika Acuña. La disciplina creo que es lo más importante en este deporte. Sí, estamos totalmente abiertos a tratar de limar todas las asperezas, ¿verdad? Definitivamente, y de que las cosas entre cuerpo técnico y jugadores cada vez estén mejor. De una u otra manera, si alguna cosa se pueda malinterpretar, para eso está el camerino, para arreglarlo ahí. Creo que es la manera más adecuada. En este caso, en casos disciplinarios, ¿verdad? Vendrán resultados, vendrán entrenamientos, vendrán formas de trabajo, vendrán otro montón de parámetros que sí deben de ser tocados fuera, pero creo que estos temas sí se deben de tocar dentro. Entonces, bueno, profesor, ¿qué se espera entonces de este proceso? Así usted lo decía, también hablando del tercer microciclo, en lo que cabe selección mayor femenina, ya se vienen también esos partidos rumbo al Mundial de Australia, Nueva Zelanda 2023. ¿Qué se espera de todo esto? ¿Cuáles son las expectativas de lo que se viene? Bueno, de hecho, el último feeling que tuve de la selección me gustó muchísimo porque jugamos contra Santa Tecla, que de por sí aprovecho el aire para agradecer al profe, siempre ha sido muy proactivo el profe, siempre que le pedimos amistoso, siempre está dispuesto a jugar con nosotros. El tema no es ganar el partido, sino el volumen de juego con el que se ganó el partido, la ponderancia con la que se ganó el partido y la forma con la que se ganó el partido. O sea, yo creo que se está empezando a jugar a algo, ya con un orden diferente y se está empezando a entender a qué quiere jugar la selección. Yo creo que tenemos muchísimas posibilidades. Hemos quedado en un grupo que respetando a los rivales es importante,
pero al que le podemos competir, definitivamente. Exactamente, también, pues, como usted lo decía, con disciplina parece que está Aruba, está Panamá, o sea, se puede pasar entonces, profesor, ¿se ve viable poder llegar entonces a esta octagonal? Ah, definitivamente, o sea, quizás sería faltarle respeto a los demás rivales solo hablar de Panamá. Creo que a todos los rivales va a haber que ganarles y hay que demostrar en la cancha. Vamos a tener dos juegos en casa. El primer juego es el día 24, aquí en casa, que de por sí invito a toda la afición a que nos acompañe y que se den cuenta que estamos trabajando muy bien y que se pueden divertir muchísimo llegando a ver a las muchachas también al estadio. El 24 de noviembre contra Belice y jugamos el 30 contra Aruba en Aruba. Esos son los dos primeros partidos. Ahí está. Tengo entendido que pasa solo el primer lugar. Pasa solo el primer lugar. Después tenemos en abril otros dos partidos contra la otra isla y contra Panamá. Cerramos en Panamá, que va a estar duro, pero tenemos la fe puesta no solo en Dios, sino en todo el trabajo y en todo el enfoque que tenemos. Tengo un cuerpo técnico muy robusto que está trabajando espectacularmente. Realmente me siento muy acuerpado y muy acuerpado por comité también, porque creo que en la historia habíamos trabajado la gran cantidad de microciclos que estamos trabajando ahorita. Así que tenemos que poder pagar todo lo que se está invirtiendo. Así es. Bueno, profesor, muchas gracias. Tuvimos ya la postura oficial. Bueno, pues le agradecemos y también esperamos que siempre esté con nosotros para dar información acerca de selecciones nacionales femeninas del Salvador. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, excelente. Nosotros seguimos con más de Selecta TV. Por ahí tenemos un partido muy importante el próximo viernes. Estamos hablando de selección mayor. Vamos a Estados Unidos a jugar contra Guatemala. Salí a las calles y le pregunté a toda la afición salvadoreña qué cree acerca de este partido. ¿Cuánto va a quedar El Salvador contra Guatemala? Así que, veamos. Se viene el partido contra Guatemala el próximo viernes en Estados Unidos. Salimos a las calles a preguntarle a toda la afición salvadoreña cuál es el marcador de este partido contra Guatemala, cuánto le vamos a ganar a Guatemala y también, por supuesto, le preguntamos cómo ve a la selección nacional de Hugo Pérez en este proceso. Así que, comenzamos. Bueno, y aquí estoy con Germán Francisco. Nos llamó la atención que andaba con una camiseta del DC United. ¿Qué tal, Germán? ¿Cuánto le vamos a ganar a Guatemala este próximo viernes en ese partido amistoso? Antes que todo, gracias por la oportunidad y me alargo que por un 3-1 me inclino a favor de la selecta. 2-0 tenemos que ganar. Vamos a ganar definitivamente porque es una selección sub-23 que van a mandar. Bueno, aquí me encuentro con Vanessa y Marisol y le vamos a preguntar cuánto creen ellas que va a quedar la selecta cuscatleca este viernes. Bueno, ¿cuánto queda entonces, Vanessa? 2-0. 2-0. Sí. Con uno que le pase ya. Ganamos 1-0. Ganamos, sí. 5-0 le vamos a poner a Guatemala. 5-0. 5-0. 5-0 le ganamos. 2-1. 2-1 ganamos. Ganamos. Estoy con Víctor Álvarez y dice que vamos a ganar 2-0. 2-0 le ganamos a Guatemala. 2-0 le vamos a ganar a Guatemala. Ganamos 3-1. 3-0. 3-1 va, 3-1. 3-1. Aquí estoy con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuánto le vamos a ganar entonces a Guatemala el próximo viernes? 3-0 que le demos. Ah, no, hombre, hoy va a ganar 3-0 la selección. 3-0. Va con todo. Pero con coraje. Diga 3-0. 3-0. Estelita López, ¿cuánto va a quedar la selección el próximo viernes contra Guatemala? 3-0. 3-0. Sí, ganamos. Claro que sí. Arriba con la selección. A Honduras le ganamos y a México le bajamos el calzón. Bueno, gracias. Gracias, seguimos con más. Y ahora nos encontramos con Samaria Gómez. ¿Recuerdan ustedes aquel partido contra Panamá? ¿Quién anotó los 3 goles? Pues aquí está la goleadora con nosotros en Selecta TV. ¿Qué tal, Samaria? Qué placer que estés con nosotros acá. Hola, buenas noches. Pues bien, gracias a Dios. Siempre entrenando, darle gracias a Dios por todo, por las nuevas cosas, nuevos entrenamientos y claro, seguir siempre al 100%. Bueno, me gustaría saber, Samaria, ¿cómo comenzaste a jugar al fútbol? ¿Desde qué edad estás tú en esto? ¿Quién te inculcó este deporte, el más hermoso del mundo, diría yo? Pues comencé a jugar a mis 5 años en mi escuela, Tierra Virgen, algo que me dejó muy bonitos recuerdos. De ahí estudié en el colegio La Divina Providencia, un colegio muy bonito que me abrió las puertas. Luego estuve con un equipo federado Estrellas del Mañana.
Luego estuve en la escuela de San Bartolo, que también estuvieron conmigo. Luego entré a la selección sub-13. Okay. Luego entré a Legends, que fui 5 veces campeona y un subcampeonato. Y luego se me da la oportunidad de viajar a Nicaragua a mis 16 años, cosa que era un sueño para mí, realmente viajar a mi corta edad, ir a hacer fútbol a otro país, la verdad. Así es, y bueno, tengo entendido que sos la goleadora de Real Estelí. Creo que muchas personas también saben que estuviste o que estás en este equipo, y vamos a hablar de tu futuro, pero ¿cómo te sentís ahora de estar en este proyecto de selección nacional sub-20? ¿Cómo te sentís con tus compañeras? ¿Cómo sentís este proceso de selección nacional? No, pues primero darle gracias al Real Estelí por todo, por los 3 años muy lindos que pasé. Fueron 2 campeonatos hermosos y ahora que estoy con selección es mucho mejor sudar la camiseta y dar el 100% por la selección de El Salvador, que es algo muy importante y orgulloso representarla bien y feliz. Creo que al final, como el profesor dijo anteriormente, bendecidos, gracias a Dios que hemos tenido amistosos contra Panamá, cosas muy importantes, los rivales siempre se toman en serio, siempre he dicho, pero bien, creo que al final, esto gracias también a la directiva, a todos, por hacer lo posible en nosotras y poder hacer un buen papel luego para los torneos que vienen. Así es. Bueno, en algunas entrevistas tú has dicho que vas a Europa, parece. Sí, sí. ¿Te gustaría hablar un poco de eso? ¿A qué equipo vas? ¿Y toda la situación? ¿O todavía no? ¿Lo vamos a dejar en stand-by entonces? Sí, sí. Pues aclarar que sí, pues ya pues mi paso a Nicaragua ya terminó. Tengo las puertas abiertas todavía. Como ellos me lo dijeron, ahora doy un paso a un lado. Pues gracias a Dios quiero trabajar, ahora estoy esperando ya solo unos papeles ya para poder viajar a Europa y hacer un buen papel o representar bien El Salvador, que es algo muy bonito, algo que me va a llevar al éxito, siento yo. Al final esto es un conjunto que gracias a los profesores que me han ayudado con su granito de arena a entrenar, a dar lo mejor de mí, que es algo muy importante, ya que en Europa ya es una liga mucho mayor, ya que es muy diferente a la liga de Centroamérica. Me va a costar adaptarme a muchas cosas, al clima, a la comida, cosas que sí afectan a veces a un futbolista, pero creo que al final tengo que adaptarme a las cosas nuevas que gracias a Dios se me da la oportunidad, y esperar ya entre pocos poder viajar a mi nuevo equipo. Espero el apoyo siempre de los salvadoreños, que es algo muy importante también en mi vida, en mi familia también, que es algo muy importante, la verdad. Bueno, y esperamos que más adelante entonces nos digas a qué equipo vas entonces, Amaria. Sí, sí, claro, claro. Ya pronto se va a saber. Solo estoy esperando viajar al equipo, que el equipo me presente ya, porque ya está arreglado todo. Solo faltan unos papeles y poder viajar. Y así venir hasta en octubre, que se vienen los torneos con la sub-20. Y nuevamente con selección mayor espero poder estar aquí. Bueno, muchas gracias entonces, Amaria. Gracias por haber estado con nosotros en Selecta TV. No, gracias a ustedes y pasen buenas noches. Bueno, así estaba con nosotros Samaria Gómez. Y seguimos también, aparte, hablando de este partido de selección mayor entre El Salvador y Guatemala. Así que vamos a otro sondeo. Bueno, estoy con René Bonilla. Madridista, pero aquí estamos con la selecta cocateleca. ¿Cuánto crees que queda la selección el próximo viernes contra Guatemala? Ganamos 2-0. ¿2-0? Sí. ¿Y cómo has visto el funcionamiento de este equipo de la selección nacional ahora con el proceso de Hugo Pérez? Ah, queda mejorando ya va dando. Está mejor, ¿verdad? Está mejor que la vez pasada. ¿Cómo ha visto a la selección en estos partidos, en este proceso de Hugo Pérez? Ah, hoy ha mejorado mucho la selección, hombre. Sí, ha mejorado bastante. ¡Que viva la selecta! Sí, se mira bien, yo lo miro bien, porque ha mezclado juventud con ¿cómo se llama? Con experiencia. Con experiencia, cabal. ¿Cómo ha visto el funcionamiento o el proceso también de esta selección con Hugo Pérez? Bueno, ha sido mejor porque se le ve a los muchachos que tienen más aire, ya aguantan los 90 minutos, no como antes que solo aguantaban 45 minutos y a los otros 45 era goleado. Sí, se ha visto un funcionamiento diferente, claro. Es mejor que el anterior.
Pues ahorita se le ha visto un cambio de cara total, pero se mira que tenemos futuro a un mundial. Se mueve algo, pues hay altas y bajas, ¿verdad? Claro, pero, por supuesto. Pero esperamos que gane. Le he visto una gran mejoría ya, que le ha puesto amor ahí a todos los partidos. Bueno, ahí está lo que dice la gente en las calles de este partido entre El Salvador y Guatemala. Y por supuesto ya nos ponemos en modo selecta mayor y está con nosotros Eduardo Vigil, parte de la convocatoria que va rumbo a Washington para este partido. ¿Qué tal, Eduardo? Qué placer de verdad que estés con nosotros. Muy bien, creo que gracias por la oportunidad y pues nada, disfrutarlo, nano. Bueno, en este partido contra Guatemala, normalmente los partidos contra Guatemala son bien cerrados. Eduardo, ¿cómo ves este partido? ¿Cuáles son tus expectativas ahí en Estados Unidos para jugar este encuentro? Sí, como tú dices, somos muy cercanos. Creo que siempre los partidos contra Guatemala son cerrados, cuestan mucho, pero igual, allá vamos a tratar de hacer el juego que quiere el profe, vamos a tratar de siempre llevar la idea que se está trabajando y pues poder hacer un gran partido allá. ¿Qué es lo que les ha dicho el profesor Hugo Pérez? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo en este partido, Eduardo? No, pues yo creo que la idea, pues ya tú sabes, creo que es siempre de tener la pelota, de siempre salir jugando. Creo que eso lo tenemos bien calcado y pues nada, el objetivo de este partido también es que ver nuevas piezas, creo yo, ir a mostrarse, al que le toque, al que le den la oportunidad, pues creo que hacerlo de la mejor manera y pues como te digo, mostrarse que es algo bueno para los jugadores. Bueno, hablaste de los jugadores nuevos, mostrarse. Por ahí pues vimos la convocatoria y muchos jugadores jóvenes, 18, 20, 23 años. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se han incorporado estos jugadores con el grupo? No, yo creo que son jugadores jóvenes, como tú dices, de 18, 20 años, pero tienen una gran calidad. Creo que por eso es que están acá en la selección. Y pues nada, nosotros como ya un poco más mayores, tratar de apoyarlos y pues nada, que se sientan acá como en casa y pues como te digo, tratar de darle ánimo siempre. Bueno, así es como están los ánimos entonces, Eduardo, ¿cómo ha sido el trabajo previo a este viaje a Washington? Allá muchas personas están esperando este partido. Sí, como tú dices, el trabajo creo que ha sido muy, muy intenso, creo que con el profe siempre se trabaja así, en los entrenos no te puedes guardar nada, creo que siempre, como te digo, es muy exigente y pues creo que eso es lo que nos ayuda a estar a un buen nivel. Bueno, Eduardo, así para terminar ya esta entrevista, bueno, Guatemala, pero después se viene Panamá, se viene Costa Rica, se viene México. ¿Cómo ves a estos rivales? Sí, como tú dices, este partido nos va a servir de mucho para ver otras opciones que lo puede ver el profe y nada. Ya en la octagonal creo que son partidos igual distintos, creo que ya se viven de otra manera y pues nada, tratar de hacer las cosas bien, tratar de siempre estar con mucha responsabilidad porque sabemos que representamos a todo un país y pues nada, tratar de hacerlo bien en la octagonal y pues primero Dios poder sumar acá en casa y allá en Costa Rica poder hacer un gran partido también. Bueno, muchas gracias Eduardo por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, estuvo con nosotros Eduardo Vigil y también seguimos viendo lo que la gente nos ha dicho acerca de este partido entre El Salvador y Guatemala. Vamos a otro sondeo. ¿Puede ser que vayamos al Mundial entonces? ¿Compitamos? Sí, hombre, si siguen así, creo que sí, vamos a ir al Mundial. Todo, ya la selecta, con todo. Sí, le tiene que ganar a Guate. Ah, sí, hombre, los vamos por el Mundial con todo. ¿A cuál jugador seguís de la selección nacional? Bueno, por ahorita el defensa, Zabaleta. Me gusta cómo juega y Jairo Enrique. Yo creo que sí, yo creo que hay posibilidades. A Guate le ganamos, como siempre. Sí, hombre, vamos a ganar. ¿Y cómo cree, señor Valdés, que va a quedar este partido contra Guatemala el próximo viernes? Creo que ganamos 3-1. ¿Tres goles por uno? ¿Cómo vamos a quedar en ese partido, Alfredo, contra Guatemala este próximo viernes, un partido amistoso? Bueno, creo que ganaremos 3-0. ¿3-0? Sí, 3-0. Bueno, ya la afición salvadoreña habló y la mayoría dice que vamos a ganar este próximo viernes contra Guatemala. Por ahí 1-0, otros dicen 3-0, otros por ahí 2-1. Alguien nos dijo ahí 1-1. Lo importante es que quedamos en nuestra selección y que podamos ganar este partido contra Guatemala este próximo viernes allá en Estados Unidos. Nosotros seguimos con más de Selecta TV.
Y seguimos hablando de Selecta Mayor y por supuesto está con nosotros Damián Alguera, parte de los nuevos convocados de esta selección rumbo a este partido contra Guatemala. Bienvenido, Damián, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ya listo? Ya listo, listo. ¿Cómo te sentís ya en tu primera convocatoria en esta selección mayor? Pues sí, me siento bien, muy emocionado para el partido que viene y bueno, ya listo. Bueno, ¿te imaginaste o te, no sé, alguna vez dijiste tú que iba a ser tan rápida una convocatoria en selección mayor, Damián? Bueno, la verdad no. Siempre pienso que fue un sueño, pero la verdad no pienso que iba a llegar tan rápido la convocatoria y la oportunidad. Bueno, comentando un poco acerca de tu carrera, pues estuviste en reserva de San José Airwakes también, ahora estás en Philadelphia Union. ¿Cómo te desenvolves? Bueno, en este equipo parece que acaba de llegar tu fichaje y toda la situación. Sí, bueno, yo pienso que ha sido una buena oportunidad con Philadelphia, entonces yo creo que ya regresando el martes ya me voy a mover con Philadelphia. Y bueno, es una buena oportunidad para mí y bueno, estoy muy emocionado para ver lo que viene en el futuro. Bueno, hablando de tu equipo de Estados Unidos, por ahí tengo entendido que a los 13 años Damián Alguera tuvo la oportunidad de jugar con la Masía del Fútbol Club Barcelona. Coméntanos un poco acerca de esa historia que tenés, Damián. A los 13 años hice un viaje a España con un club de Ansa Force allá en Estados Unidos, era un club local. Y bueno, jugué con un club que se llama Cornellá de Segunda B de España y jugamos en la Masía en contra del Barça y después del partido se interesó mucho el Barça y me querían fichar, pero no se pudo porque no tenía pasaporte europeo, pero bueno. Bueno, pero ahí estaba, por lo menos tuviste la oportunidad. Claro, claro. Bueno, ahí está entonces seleccionado nacional, parte de la nueva convocatoria. Estamos hablando con Damián Alguera, pero bueno, Damián, hablemos de selección nacional. ¿Cómo han sido estos entrenos, primeros entrenos con selección mayor? ¿Cómo te ha dado la confianza el profesor Hugo Pérez? Bueno, yo creo que el profe me ha dado una confianza que es muy necesaria para un jugador. Y bueno, siento que me siento bien en el momento con la confianza y el apoyo que me está dando el equipo y el profe. Bueno, así es. ¿Ya has visto los partidos últimos que ha jugado la selección mayor? ¿Cómo lo has visto? Sí, estaba viendo los partidos y pienso que han estado jugando muy bien. Falta mucho para seguir avanzando y mejorando siempre, pero están jugando de una manera muy bien y bueno, hay que seguir adelante. Bueno, se viene este partido con Guatemala. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus expectativas en este encuentro? Bueno, para ese partido yo pienso que lo primero es obviamente ganar y salir con la victoria, pero también es intentar usar el estilo de juego que quiere el profe y intentar jugar como él quiere y terminar jugando un buen partido. Bueno, excelente, Damián. Me gustaría que le dieras un mensaje a toda la afición salvadoreña que va a estar pendiente de este partido y, por supuesto, de vos también, si estás convocado ya contra Panamá, Costa Rica y México. Sí, bueno, me gustaría mandarle un saludo a toda la afición, a toda la gente que nos está apoyando, de sea en El Salvador o en Estados Unidos, y bueno, se les agradece siempre el apoyo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti entonces, Damián Alguera, seleccionado nacional, portero, pero bueno, vamos a ver entonces también lo que la gente está opinando en YouTube. Por ahí pues saludos especiales a toda la gente que está en los Estados Unidos, tú lo decías. Hay mucha gente que está pendiente, este partido se va a llevar a cabo en Washington, así que yo creo que mucha gente va a estar pendiente de cuando ustedes lleguen y este partido contra Guatemala. Así que vamos a ver entonces, aquí están toda la gente que está conectada en YouTube, saludos especiales a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros. Pero bueno, hasta acá llegamos con Selecta TV, recuerden todos los martes a las 8 de la noche, en punto, completamente en vivo, por el canal de YouTube de Federación Salvadoreña de Fútbol. Soy Álvaro El Palo Cornejo, hasta la próxima.